Hello, everyone. Good evening. Welcome to another class, to another day. I hope all of you are ready to rumble and uh, ready to learn some more goodies from the English language. Um, hopefully, tonight we're going to have a very productive night. I hope so. And yeah, I was also careful to say good evening as it was suggested last night. Um, so, yeah, I hope all of you are doing amazing. I don't know. Um, this time, I just wanted to share something. I will probably do as you guys said that you normally do, or most of you do, that you have dinner after the class. So, that's gonna be me as well today. Porque, ajá, verdad, he tenido un día bastante ocupado, así que hoy no pude, no pude cenar antes de la clase, así que me voy a unir a la lista de todos ustedes que cenan hasta, hasta bien tarde, a menos que me den permiso de estar aquí comiendo y, ajá, y hablando inglés, se va a escuchar hasta más raro todavía. Bueno, um, pues eso. Espero que todos estén muy bien, sí, que hayan tenido un muy buen día y, pues, que podamos aprender, verdad, esta noche. Vamos a estar tocando el tema de los quantifiers de cierta forma vamos a hablar un poco acerca de los quantifiers en, en cuestión de específicamente a lo que se refiere en verdad de las cantidades um, pero mayormente estará enfocado el tema en las personas o sea como en preferencias recordemos que ayer estuvimos hablando un poco acerca de eso como las cosas que me gustan cómo aceptar una invitación y así Hoy vamos a completar ese tema también con una pequeña conversación. No es, como les comentaba anoche, no es tan tan extensa la conversación, pero sí vamos a completar, ¿verdad? Ya lo que sería el tema de la invitation. Um, pero bueno, veo que hay poca actividad hoy. Uh, varios quizás se van a tardar en conectarse, no sé. Algunos me estuvieron comentando que también están teniendo problemas, que están en lugares um, extraños, tal vez, no en sus casas. Así que igual. Eh, before we begin, hace rato que no les pregunto cómo están, así que hoy voy a aprovechar para hacer eso. So, Emma, tell me, Emma, we're gonna start with you. Hopefully you're doing better today. Espero que hoy estés mejor. Ayer creo que me comentaste que no podías activar el micrófono, me parece. So, I don't know if you're doing better. Um, I would like to know. Tell me, Emma, how are you? Hello, teacher. Hello, uh, Emma. It's bad today. It's, uh... Bad. Why? because um again i have temp temperature temperature okay um, pain in my throat oh okay have you have you seen a doctor yes uh, yesterday yesterday okay and but it wasn't covid right no how do you say pharyngitis teacher That I don't know. <laughs> Nunca tomé ninguna clase de, de, de medicina, así que that part I don't know. Saben que acerca de eso, de medicinas y de enfermedades, eh, es bastante complejo a veces, porque se, se escriben igual, digamos, lo de la faringitis, puede que se escriba igual, pero se pronuncia distinto. Entonces, prefiero ser honesto y decirles que no sé, en lugar de ponerme inventar, ¿verdad? Um, pero, ok, Emma, hopefully you're going to feel better uh, soon. Y hablando de eso, saben que es algo que les quería comentar. Sé que quizá no sea mi deber hablar acerca de esto, pero pues es algo que sí creo que es importante para todos, ¿verdad? Hoy temprano estuve com compartiendo con un señor, un señor de Uber, que ajá, trabaja ahí, ¿verdad? En la zona de San Salvador, y me comentó acerca de lo complicada que está la situación con pues, el caso, ¿verdad? De la enfermedad que tenemos todos encima. Y pues sí, o sea... Eh, espero que todos ustedes estén haciendo su parte y se cuiden y cuiden a sus familias, porque sí es bastante feo lo que él me contaba. Dice que él acababa de dejar a un doctor en el Hospital El Salvador y que, pues, según el doctor reportaba que a esa hora, como a las once y media, ya había alrededor de trece o catorce personas fallecidas solamente hoy. Entonces, y, o sea, es como que bastante feo, ¿verdad? Así que, ajá, espero que todos ustedes, pues, sobre todo aquellos que viven más en la zona, ¿verdad? de la capital que pues hay mucha más aglomeración se cuiden se cuiden bastante pero bueno um, moving on we're to ask uh, let's see teacher lo escucho muy cortado probably los demás escuchan bien o escuchan cortado bien eh, good se escucha bien ok se escucha bien. So it might be okay, soy mike be rough. Eh, en el caso de plenario, creo que también puede ser tu internet porque cada rato también a ti se te escucha like bueno um, So tell me, Sonia, how are you doing, Sonia? How are you doing? How have you been lately? Como está en general? Fine, a, a little tired, but, but okay. Okay, great, yeah. nice. A little bit tired, but okay. So, same here. I'm a bit tired, but I'm doing great. Um, let's see, or let's hear better yet. Um, Marta, Marta, how are you doing tonight? Uy, que se me hizo Marta. Oh, there we go, here it is. Marta Lilian. Oh, bueno, creo que Marta está teniendo problemas porque está conectada en dos diferentes cuentas, así que vamos a escuchar primero mejor a uh, Luis Carlos. Tell me, Luis Carlos. How are you doing tonight? No, nope. nada. Ok, creo que está fallando quizás para algunos eh, la, la, la llamada, no sé. Um, está lloviendo en muchos lugares Ah, ok, entonces quizás eso tenga que ver Sí, porque bueno, acá no, así que por eso no, no estoy en contexto de, de la lluvia sino no, tal vez yo estoy hasta sudando, está súper caliente um, So, Melissa, you have a mic on, so tell me, how are you doing? No, sounds I'm very happy, <laughs> teacher Very happy, I can tell yes. You're smiling a lot tonight Yes <laughs> Ok, great, nice to know that Um, what about Luis uh, Enriquez? How are you doing tonight, Luis? I'm great, teacher. Great. Thank I can you. see I can see because we got you out of the darkness like most days. You're like with shadows and all that. And tonight you're like very light up. <laughs> it, 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 it's the computer, teacher. Oh, is it? Is and, it I, the computer? And, I, and now it's, it's the cell phone. Oh, okay. Yeah, even because you have yeah. a different name, I can tell. Yeah, because you have a different yeah, yeah. like name tag. Sí, porque normalmente está todo como en oscuro y que tiene toda la sombra y todo. Por eso no. Sí, la lato, se ve mira, así. Ajá. Uh -huh. Bueno, uh, Lucía Guillén. Tell me, how are you doing tonight? Good night. Hi. Good uh, night. I am. Uh, I am a little excited. Excited? No. Why? <laughs> And, Why excited? Yo, my job is doing great. <laughs> oh, oh, you're tired or excited? Tired. Oh, tired. Sorry, es que por yeah. el medio corte escuché excited. Yo creí como que hay buenas noticias, dije yo genial. Ah, bueno. Igual, you wow. still are smiling. You're doing happy. You're, I mean, you look happy. So I think you're doing great as well. Yes? Yes. Okay, great. Yes. Let's agree on um, that. Um, Marta, I can see you now, Marta. Tell me, Marta, how are you? Hi, teacher. Hi. I'm um, I a little sick. You're a little sick. What mm -hmm. is it? Is it like a cough, a flu? A cough. A cough. Oh, uh, okay. uh, a headache. Oh, you have a headache as well. Have you have mm -hmm. you taken any pill, Marta? Yes, yes. yes? okay good good yes, i hope you yes. get better soon and also i hope you get a uh, really good rest tonight you know so like the, all of the the weaknesses and mm -hmm. stuff like that just go away from your body so yeah hopefully you will get better soon. thank you okay thank you um let's see or let's hear better yet melvin are you with us melvin how are you doing tonight hello to share hey there I'm sorry, I'm asleep. <laughs> You're actually? Yes. I uh, no the How are you doing? I've been asking how So yeah, just simply uh, how, how, yeah, how, how is everything going? Uh, I'm, I'm relaxed. You're relaxed? yeah okay you know i like it because tonight i see like most of your faces and you're there like you're smiling so that's amazing and uh, even though sometimes it's hard you know still we have to stay positive and that's something like is like particular about us about salvadorians so yeah i love that yo sé que para ti es raro Melvin porque o sea pues sí verdad tu, tu herencia de ajá, Estados Unidos y todo ah. yo entiendo que es raro hablar de salvadoreños pero, pero... para acá mejor <laughs> <laughs> Ok, pero I'm I'm happy that all of you guys are doing great um so we're going to take a look first at the conversation we have left from yesterday ayer nos me salté esa conversación verdad sabemos... ya yeah, solo... Luis. Solo quería hacer un comentario antes de que empiece. Fíjense que a mí, ahora por ya la tarde noche, me cayó un mensaje de, de inglés corporativo de que de que no había aprovechado la beca y que no había hecho nada de mis ejercicios. Y yo, pues, y hablo de la plataforma, ya la tengo el 80%. No, no sé cuál es el problema ahí. Quizá haya sido otra vez ese tipo de errores que a veces suceden. O sea, que saben cómo son tantas personas que están en, en, en el mismo... Um, imagínate, o sea, yo aquí, que solo tengo creo que a tres personas que se llaman Luis, a veces me equivoco con a cuál de los tres me estoy refiriendo. Sí, lo que me pareció extraño es que la vez pasada que pasó lo mismo, o sea, también me cayó a mí. Entonces, no sé si este, uh, hay, hay, hay algún problema con... con con mi caso en especial, algo ahí, no sé. Podría ser quizá, como te digo, alguna confusión con el nombre de alguien más, entonces quizá algún otro Luis Carlos, y puede ser que de ahí venga, venga el problema. Porque, o sea, si tú, si tú eres consciente, ¿verdad?, que, que tienes el trabajo ya realizado y la, la nota... Sí, incluso yo, yo le, le, mando, le mandé captura, las dos veces que me han caído los mensajes, le mandé captura de lo que aparece en el progreso. Tipo, algo más, no. No, cuando le mando la captura ya no me contesto. Sí, me imaginé, me imaginé. Bueno, pero igual, este, como te digo, o sea, puede ser eso. Muy probablemente sea eso. Si ya pasó dos veces, es probable que sea una confusión, porque, ajá, igual a veces, eh, como le dije el otro día a Alex, me parece que fue quien estaba también un poco alterado por eso. Pues sí, ¿verdad? Nosotros desde mi punto, como ya les he dicho, yo no necesariamente tengo nada que ver con todo eso. O sea, nosotros solo nos contratan así como um, agentes libres, digamos. Pero ellos, pues yo comprendo de cierta forma porque, ajá, yo tengo que lidiar con alrededor de 200 personas más o menos en, en clases que, que doy. Y pues sí, a veces es un montón de mensajes que caen al día. Y, y es complicado el poder mantener como, ajá, la línea de todo, ¿verdad? Eh, y en el caso del corporativo, yo sé que es incluso más, o sea, es una cantidad muy, muy grande de personas. Entonces puede ser que alguien, ajá, dime. Hola, este, a mí me pasó lo mismo que, que está comentando el compañero. Uh -huh. Entonces me mandaron la notificación, igual le mandé ahí a, a decir de, de que... de que va a uh -huh. Sí, solo de que... Yo sí lo, lo que le mencioné a la persona, creo que fue, no me recuerdo, creo que fue una señora, uh -huh. este, era de que, de que, o sea, ya cuando ya sea la validación ya real, uh -huh. que no sé si los controles los, los tendrán, pues, o sea, que no nos vaya a afectar, no es por lo, lo que nosotros no hayamos avanzado, sino que, que la parte ahí del corporativo no tengan esa información y que vamos a perder la beca. Entonces, eso sí me preocupó un poco y se lo mandé a decir, ¿verdad? No me respondió uh -huh. ella. Eso sí. pero pero sí o sea si sí, si sí es alguna cuestión de que van una notificación a todo mundo verdad y al que le al que le digamos al que le pega Ay, al que el, le pega sí correcto pero sí me preocupa el hecho eso de que si si ese control no se tiene así tan real eh, podemos perder la beca este... no sé en el caso de Luis creo que Luis tú has tenido más experiencia verdad eh? Luis Enriquez eh, ya tienes algo de, de algo de rato con corporativo no? Pues no. nunca me había pasado así, sea, desde de febrero quizás. Sí, desde febrero, pero no, no me había pasado. Sí, este, este es el primer módulo. Lo que te pasa es. Sí, e igual este, en julio que pidieron como los papeles, ¿verdad? Para inscribir para el siguiente módulo, uh -huh. siempre que lo mandaba me, me caía mensaje de recibido y esa vez no, no me ha caído hasta la fecha. Entonces okay. no sé si pasa algo ahí. Con, pues quizás. No sé, en mi caso, en como les digo, ¿verdad? Sí. Primera vez que, que estoy viendo con ellos, entonces no necesariamente conozco todo el funcionamiento. Um, creo que Luis, ibas a agregar algo más. No, no. Sí, no, que a, a mí me cayó el mensaje no, la no. otra vez. Ese mensaje, ese mismo mensaje cuando le cayó a Alex, creo. Ajá. Este, igual, pero pero no, ya no me volvió a caer. Incluso lo que dice Luis Carlos, sí, a veces se tardan en responder con respecto a los documentos. Uh -huh. eh, a mí hace poco me cayó el correo ya que ya me habían recibido y procesado los, documento? los documentos. Y los envié hace hace rato, claro. ya desde que, desde que enviaron el, el, el y... correo. Okay. Pero sí, a veces se tardan. Y el mensaje ese sí ya no me volvió a caer a mí. Sí, según lo que yo entendí, lo que han, ha estado como sucediendo en el grupo de facilitadores, es verdad que, o sea, Insaforba está tratando ahorita de, de como meter a tanta gente como pueda. Entonces, y es ahí donde se está viendo esa pequeña discrepancia que, ajá, ¿verdad? Es como que se llena pues bastante eh, los grupos de trabajo y eso hace difícil a veces quizá la situación. María del Carmen iba a comentar, perdón. teacher. Sí, eh, yo quiero lo mismo, porque igual a mis dos veces me ha pasado, la vez anterior que le comenté y esta vez pues, precisamente el día de ahora, me llegó un mensaje pues, y a WhatsApp, igual lo mismo que estaba como no aprovechando la beca y que si no la aprovechaba podía perderla, igual yo les contesté que porque ahorita ya voy empezando la sección 5, pero en ese comentario me decían que Tenía que por lo menos avanzar con la sección 1 y 2 y el examen final para llegar al 80%, pero yo ya voy por la sección 4. Okay. Eh, empezando la sección 5, solo me falta el examen final, ¿verdad? Entonces yo les comenté eso solo así: que yo ya iba por la sección, a empezar la sección 5 y de ahí por último el examen final, pero igual ya no me contestaron nada. Ok, bueno. Lo uh -huh. que voy a hacer ahorita entonces es que voy a tomar los nombres de ustedes, los que están teniendo ese problema, y le voy a escribir a la señora Elena. O sea, que ella es como, ¿verdad?, la, la, la principal. Sé que no necesariamente va a ser ella quien resuelva la situación, pero así para que ella tenga en, a consideración lo que está pasando. Porque igual, eh, si ya es a varios, pues sí, ¿verdad? Puede ser que sea un problema mayor. Así que, ajá, eh, sí. sí. Igual, perdón. Eh, o oh, siga, siga mejor después, me... eh, siga bueno. ella, después yo okay. eh, igual tengo otras consultas que hacer verdad porque en cuanto a los documentos que yo ya envié eh, ya hace bastante los pidieron hasta el día de ahora en la mañana me cayó vía whatsapp y vía correo de que mi DUI pues no estaba bien legible entonces a mí me llamó la atención porque de la misma forma yo ya los tengo escaneados y así los estaba enviando las veces anteriores y esta vez me dijeron que no se lee bien, que debo de enviarlo como debe de ser. Entonces a mí me llama la atención, o sea, si será que pues ellos andan viendo la forma de, de quitar la beca o sea, buscando alguna razón, no sé, digo yo, porque ese día sí si lo he enviado siempre y ya lo tengo extrañado solo para anexarlo cuando Ajá. tenga que mandar los documentos, ¿verdad? Ajá. Y pues la otra consulta que es así es directamente con usted. Ajá. Es que, ¿cómo es la forma de la asistencia con las clases en el caso suyo? Porque en las clases anteriores siempre pasaban lista y to sí. tomaban un screen. de a nosotros, a nosotros nos dijeron que de eso se iba a encargar en sí InSupport. Nosotros no vamos a, no, no, no tenemos esta vez, o sea, los nuevos, ¿verdad? O se supone que es como el cambio que hicieron ahora en el programa, que no tenemos uh -huh. que, que tomar asistencia, porque eso tarda mucho tiempo. O sea, se tomaba, creo que dos o tres veces asistencia. Entonces, ajá, y muchos teachers estaban uh -huh. que se basaban en eso para pasar ahí todo el rato, a veces iba media clase solo en la asistencia. Eh, sí, he visto videos de eso, veo que Marta se ríe, sí, porque he visto videos de la gente. O sea, me pongo a veces uh -huh. yo a ver lo que hacen los demás para ver cómo tratar de no hacerlo igual, ¿verdad? o no, ajá, hacer. Algo mejorito. Bueno, el punto es que eso dijeron que era algo que estaba afectando y en lugar de cubrir temas, en lugar de hablar un poco acerca del inglés o así compartir un poco de inglés, eh, se trataban mucho solo en eso. Y sí, por eso, eso... ahora INSAFORM se supone que ellos hacen la revisión de las grabaciones y ahí ven, ¿verdad? Qué personas estuvieron, estuvieron activas y hacen como un skipping de así cada cinco minutos a ver si las mismas personas están siempre activas en la clase. Ajá, o sea, porque, yo le ajá. pregunto, yo le pregunto a eso porque sí, o sea, por mí está bien porque la verdad es cierto lo que dice, o sea, se hacía tiempo en la asistencia, uh -huh. pero le pregunto, pues sí, porque no voy a hacer que también de eso, pues o oh, que se basa en, en eso, eso y que yo no esté pica. entregando el reporte de asistencia sí. no, 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 no que tal vez que nosotros no estamos entrando y realmente yo sí he entrado a todas las sí. clases no, yo me he fijado que, o sea, ajá. de hecho yo no necesariamente ajá, tengo verdad que llevar el control pero sí de cierta forma me fijo en quiénes son los que están y los que no um, entonces y, o sea, aquellos que son como más participativos porque, por ejemplo, no es que quiero ser mala onda ahorita, pero el caso de Benja, a cada rato yo lo llamo y nunca participa Así que ajá, otra persona con la que pasa eso es alguien que tiene el nombre de Alan, que no sé necesariamente quién, um, o sea, es una chica sí, pero casi siempre está como bien distraída y se une como a media clase. Entonces, bueno, eso es cosa que o sea, no necesariamente puedo controlar, ¿verdad? Pero sí, esta vez la asistencia se está tomando de esa forma. O sea, que ellos okay. la, la toman de las grabaciones, no necesariamente tenemos que tomarnos el tiempo para hacer eso. Um, Melvin, creo que tú querías agregar algo más. Where did he go? ¿Melvin? ¿O ya no? Se le olvidó a Melvin, no quiero... Sí, aquí estoy, pero no lo oigo. Este, no ibas a... Ibas a agregar algo más, creo, ¿no? Sí, es que... Vaya, en el caso de ese mensaje, yo desde que inicié el módulo, como en febrero, a mí siempre me lo envían porque yo me atraso en la plataforma. Ajá. Ah. Entonces, pero al final yo llego claro. a, a la No, es que por mi trabajo me cuesta un poco ah ok. okay entonces okay. pero o sea siempre me pongo al día eh, y nunca me ha dado mayor problema siempre pues los mismos compañeros he tenido desde que inicié el módulo uh -huh. veo varias caras conocidas desde que inicié y, y pues y cuando terminamos curso otra preguntita Tiché. el martes es que para ¿no? poner el el próximo martes <laughs> o sea que el lunes se supone que ustedes el lunes deberían terminar todo para ya tener como ajá listo todo para el lunes el martes ya sería como una clase sí, porque, de tipo retroalimentación y así. Sí, porque ahorita estoy a media en la plataforma y, mm. y el mensaje es como que, ¡ay! Otra vez me lo están mandando. Entonces, <laughs> Qué este... raro. Entonces, ya la ah, costumbre pero, de Melvin recibir el mensaje. Ahí, sí, ahí creo, tratando de aclararle un poquito a los compañeros, no da mayor problema porque aquí estoy todavía y desde que inicié me lo mandan siempre. Entonces, <laughs> Creo que el, el final es que cuenta, ya ver. El la nota de este hombre, por Dios. Qué bueno, bueno, igual, este, espero que eso no les afecte, sinceramente, así como también espero encontrarme los más adelante, tal vez en un módulo más avanzado, yo todavía no sé. O sea, honestamente, eh, en cuestión de esto de la enseñanza, como les comentaba anoche, ¿verdad? No tengo la longevidad que otros pueden tener. Um, pero, pues sí, yo siempre trato de, de como mantenerme. Like feet on the ground, y no creer que, ajá, que voy a quedar aquí para siempre, pero espero sí tener la oportunidad de seguir trabajando. Y pues, que igual que el corporativo eh, pueda solventar esos problemas y que no le siga afectando a nadie, ¿verdad? Que le envíen mensajes así. Um, si yo en algún momento llego a trabajar en esas oficinas, les voy a contestar siempre con emojis. Así que, ajá si algún, en algún momento les cae un mensaje así regañándolos con un emoji así como de cara brava, es porque soy yo. Porque ajá, los emojis siempre van a estar en mis mensajes. Bueno, eh, vamos a entrar ya un poquito en la clase porque miren que se nos fue un buen rato aquí peleando. Parecemos ya las señoras de la escalada noche del mercado. Eh, creo que otra vez nos vamos a dejar pendiente esta conversación. Es una conversación bien corta, pero honestamente siento que quiero más cubrirle el tema de los de los quantifiers antes que que movernos, verdad, a lo que sería la conversación porque ajá, la conversación la podemos practicar ya sea lunes o martes, pero este tema, pues sí, es como más, más importante poder llegar a cubrirlo. So, quantifiers, como les estaba mencionando hace rato, son palabras que se utilizan para poder hablar acerca de cantidades. Puede ser cantidades en cuanto a la medida de algo o la disponibilidad de algo, o también en cuanto a la opinión, o sea, lo que creen muchos, lo que quieren muchos, lo que les gusta a muchos. Um, so, we have A quantifier is a word that usually goes before a noun to express the quantity of the object. For example, all of us love English. All of us, see, ¿sí? all of. Yeah, esto básicamente es verdad. Um, sorry. Yeah, este sería el, el quantifier, el, el el decir all of us, o sea, porque es como todos nosotros. Love English, todos nosotros, ¿verdad? Amamos el inglés, al menos se supone. Entonces, eh, en ese sentido, estamos siendo como inclusivos ahí, hablando de todos nosotros. Y el Quantifier, a lo, que se, a lo que se dedica en este caso, es a demostrar que es todos nosotros. Y para eso es que se utilizan en muchos casos, para poder entender qué porcentaje de personas están de acuerdo o en desacuerdo con alguna idea, con algún tema, o simplemente, ¿verdad? Siguen cierto parámetro o respetan ese parámetro. Then we also have that there are many quantifiers to describe large quantities. Y aquí viene lo que les decía, que este es más que todo para cantidades, o sea, para cosas, eh, no necesariamente personas. For example, when you say a lot, sí, es mucho, ¿verdad? Much, ese se utiliza con nombres incontables, algo que ya más o menos mencionamos en la clase. Many, que también eh, se utiliza como en la misma manera para referirse a bastante, pero en este caso con cosas contables, o sea, like many bottles podría ser, many jalisco bottles, ¿sí? Many bottles of jalisco, ahí como ustedes la quieran colocar. Entonces, eh, es una palabra que utilizamos para hablar de una gran cantidad de algo. Then, small quantities, o sea, cantidades pequeñas. A little, que este se va a utilizar por lo general con um, nombres incontables, ¿sí? El a little. Then also a bit, sí. Eh, esa es una que yo uso bastante el a bit. No sé por qué me gusta mucho más que decir a little, Como por ejemplo, cuando alguien en una clase presencial, por decir algo, um, levantan la mano y dicen teacher any help or teacher assistance here. Entonces muchos dicen verdad in a little o come in a little. Yo solo es in a bit, ¿sí? In a bit. Porque es también hablando de una cantidad pequeña. Incluso en la, en la cuestión, ¿verdad? Informática, Sonia sabrá también acerca de eso. Se utiliza el nombre de bit como una unidad muy, muy pequeña de información. Luego van los bytes y así incrementando, ¿verdad? La cantidad. Entonces, en inglés está eso que bit es un poquito. Um, como digamos alguien les pregunta, do you like sugar on your coffee? Ustedes pueden decir, a bit, sí, solo un poquito. Then a few, este es para las cosas contables, o sea, cuando hablamos, ¿verdad?, de pues cosas que se pueden separar una de la otra. Como al principio de esta clase, there were only a few students in the class, sí, al principio solo habíamos unos cuantos. Then we also have To unidentified quantities. A veces hay algunas cantidades que no conocemos al 100%. Entonces, podemos utilizar algunas algunas palabras, algunos quantifiers como some. Sí, o sea, en el caso que les ofrezcan o ustedes estén hablando acerca de algo que necesitan, pero no están seguros de cuánto, eh, por decir, I need some money, o sea, yo les extiendo la mano, guys, I need some money, no estoy diciendo específicamente cuánto, ¿sí? no estoy especificando exactamente cuánto. Si ya yo digo, por ejemplo, uh, I need $50, en ese caso ya no necesito un quantifier, porque estoy hablando directamente con la cantidad, ¿verdad? Y any, por ejemplo, también. Como si ustedes están buscando alguna fruta. Is there any fruits here? Hay alguna fruta aquí? No están buscando una cantidad específica de frutas, solo quieren saber si hay algo de fruta en la casa. Y está el gran racimo de guineos hay atrás. Es como que hey, ahí están los ahí están los manzanos atrás. Ok, Okay, so um, there are also quantifiers that express the idea of sufficient amount. Estos son unos de mis favoritos. Bueno, más que todo el el plenty. Um, Cuidado con eso, ¿verdad? Lo de, lo de la pronunciación de la T, porque en algunos casos ustedes van a escuchar que se dice plenty, pero eso es porque la, la variación de la palabra del lado británico, pues tiene, ¿verdad? Ese tipo de pronunciación. Los británicos casi siempre respetan la, el sonido de la T y tratan de, de utilizarlo. Como en el inglés americano tenemos acostumbrado a decir twenty y un británico dirá twenty. Sí, o sea, utilizando la T. Así en este caso, alguien puede llegar a decir plenty y ustedes dicen, hey, pero a mí me dijeron que era plenty. Sí, pero ese es porque los, um, digamos, las personas que tenemos más cercanos, ¿verdad? Los del inglés americano son los que utilizan plenty. Y la otra que es a ver, quiero ver si, si saben cómo se pronuncia. Lucía, ¿cómo se pronuncia esta palabra? La, ahorita la voy a poner en, en naranja. Está en mute. En no. Ok. Good approach. En uh, Erika. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? No quiere Erika, miren. Ahí está. Oh, sorry. Tengo problemas con el micro. Ok. En no. Uy, qué cerca. ¿Quién, ¿Quién está hablando de fondo? No sé quién fue. ¿Carlos, Antonio? Yo. Ok. En uh, no. Enough, sí, ahí va, enough, enough. Eh, Estaban cerca, sí, y esta se dice enough. Este N, O, U, G, H es lo que puede llegar a ser así como complicado, pero es casi el mismo caso de cuando decimos cough, sí, o sea, cuando hablamos de, de toser, ¿verdad? Cough, entonces es casi, casi, casi que lo mismo. O sea, que esto solo funciona como una F, muy extraño, yo sé pero es el sonido que estas dos letras producen y la e al principio se pronuncia tal y como es como su nombre verdad de ser i para que tenga mayor fuerza la palabra enough claro es otra vez una palabra que tiene variedad de pronunciación ya que es así como complicada alguien pueda que la diga enough pero lo más común es que ustedes escuchen así como enough we have enough i don't have enough y así eh, entonces significan ambas suficiente Eh, enough, suficiente. Like you have enough time to finish your um your work at corporativo, but Melvin never seems to have plenty. Sí. Entonces ahí está un ejemplo, verdad? Que o sea se supone que tienen suficiente tiempo, pero Melvin aparentemente nunca lo tiene. <laughs> bueno, um. So yeah, the same thing goes for plenty. Plenty is a word that means that you guys have a sufficient amount. Sí. O sea que es suficiente que eso les alcanza. Um, esto puede ser, digamos, para el futuro, para aquellos que todavía no tienen, no tienen hijos, porque los que ya tienen, ya, ya ustedes ya tienen sus palabras, así que ustedes ya váyanse con sus niños y sus palabras allá al, al, al lado, los que no tienen todavía. Eh, ustedes cuando les pidan más dinero, les digan, papi, quiero más. Y ustedes solo les pueden decir, nah, you have plenty, sí, o sea, usted ya tiene suficiente. Entonces, ajá, los que ya tienen niños, ustedes ya tienen sus su regaños, sus reniegos ahí, así que ajá, vean cómo le siguen. Bueno, estos son algunos de los quantifiers para hablar acerca de agreement, o sea, como qué tan de acuerdo puede estar una cantidad de personas y estos van mayormente relacionados a eso, ¿verdad? A personas. Recordemos que así como puede ser um, los adjetivos que cambian de una forma o de otra, los verbos que se utilizan aquí y allá dependiendo de la persona, así mismo puede ser con los quantifiers. Estos son un poquito menos complicados porque no cambian tanto, tanto, solamente tenemos que memorizarnos aquellos que son para personas y los que son para cantidades, ¿verdad? De, de cosas, comida y así. Um, tenemos el caso de all, ¿sí? All, aquí otra vez la A que funciona funcionará como una o, entonces, all, nearly all, ¿sí? Nearly all, nearly all and most. Most. Very simple. Most. Okay. Nearly all, siendo honestos, no debería representar completamente un 100%, sino que este quizá representa más bien algo así como un 90%, ¿sí? Nearly all, porque no es que todos. El most también viene cayendo en la misma categoría. Digamos que el most representa un 85%. Y esto es para hablar acerca de la cantidad de personas que están de acuerdo en algo o no. Por ejemplo, y aquí vamos a crear ya las cosas, ¿verdad? En vivo y en directo. Ok, all um, Salvadorians are great people. Here we go. All Salvadorians are great people. ¿Sí? todos los salvadoreños somos geniales o son personas geniales. En ese caso, verdad, um, se puede interpretar de, de diferentes formas. Como yo soy salvadoreño puedo decirlo así. Si yo no fuese salvadoreño, pues diría, verdad, todos los salvadoreños son geniales. Nada más um, then we have nearly all. Um, a ver si se enojan aquí. Okay, uh, there. <laughs> Luis, can you read this please? Luis Enriquez. Nearly all aliancistas are rude. Rude, rude, rude. <laughs> rude. No, vamos a cambiarla para que no sea malo. Vamos a ponerla así. Mean. Uh. There we go. Mean. Nearly all aliancistas are mean. Sí. Porque es que siempre nos tiran piedras. O sea, miren, si yo me pongo la camisa del águila, podría haber un partido. Yo no salgo con, sin una pedrada de ahí. Entonces, ah, it's not my fault. OK. Uh, and then we have uh, most um, corollas are not that cheap. OK. Esta ya es una más complicada uh, porque ajá, utilicé el not that cheap. Muy bien, all Salvadorians are great people. Esta es una, una oración en la que estamos todos de acuerdo. ¿sí? Todos los salvadoreños somos personas geniales. Then we have um, nearly all aliancistas are mean. Casi todos los aliancistas son malos. O sea, no malos de hablar, ¿verdad? Que sean malos jugando, porque son muy buenos, eh, sino que malos, o sea, que ajá, maltratan a los demás, a los demás de, de, de los otros equipos. And then most corollas are not that cheap la mayoría de los corolas no son tan baratos. Esta es una forma en la cual ustedes pueden decir no tan o no son tan, ¿sí? Are not that y luego el, el, el adjetivo, como por ejemplo, solo voy a poner el ejemplo, espero también que no vaya a ser complicado con nadie. Ustedes eh, están con su amigo por la calle y su amigo les dice, uy, mira esa chera, qué bonita está. Entonces, ajá, y la chera no es tan, tan de su gusto, ¿verdad? Ustedes le pueden decir, eh, she's not that pretty, ¿sí? O sea, she's not that pretty. Y ahí estamos utilizando is not that. O sea, no es tan. O si no, ajá, ¿verdad? Hablamos de que, hey, nombre, no, el Barça ahora ya no va a ganar porque Messi se fue por París. Y ajá. Entonces, todos van a decir, eh, he was not that good anymore. Sí, o sea, ya ni era tan bueno. Entonces, ajá, así ustedes pueden decir, ni es tan. Sí, it's not that or are not that. Or I can say, I'm not that great at putting examples, because, I mean, I'm, I'm only talking about soccer, mainly. Ok, um, but yeah, here we have it. Ahora, eh, vamos a ver quién, a quién puedo cachar que esté algo distraído o no distraído. Let's see. Es que estas personas que no tienen, no me aparece la cámara, nunca sé. Bueno, Andrea, tu, tu noche de suerte. Andrea, can you please read these three examples? ¿Podrías, por favor, leer estos ejemplos? All Salvadorians are great people mm -hmm. and nearly all aliancistas are men. Most corolas are not that cheap. Ok, great. Solamente aquí esta es mean, ¿sí? Mean. mean. Esta palabra, ajá, significa dos cositas diferentes. Puede ser utilizada uh -huh. para hablar acerca de significado, o sea, como like, what does something mean? Y también uh -huh. para hablar acerca de que alguien es, es, es malo con alguien más. <laughs> Okay, so yeah, thank you. There you, there you guys have it. Sí, esta sería como la forma en la cual ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con algo o cómo se puede um, expresar, ¿verdad? Esa, esa, como acuerdo o desacuerdo. Okay, then we have in a average level, sí, en un nivel ahí promedio más o menos, tenemos el caso de many, sí, many, una que es bastante común, a lot of, a lot of. And then some. Okay. Uh, el many si podría ser un representante completo, verdad? De el 75%. But we're gonna give this guy a lot of a 65, yeah, 65 percent of agreement. And for some, we're going to leave it at around 45, 45 percent, kinda of, sort of. Okay, many, a lot of.

A ver. Sonia, do you have an example with many? Or Luis, Luis, you, oh no, ya estaba, no, ya estaba en un mute, así que siga adelante. Mm -hmm. Y Luis está jugando conmigo, oh. me pone mute. Me. Yeah, you go ahead. Many people are tired. Many people are tired. Tired or quiet? Tired. Tired, okay. Many people are tired. And that's right. I myself am tired, but I still try to keep uh, a positive mindset. Uh, or okay. Kinda. Yeah, I'm also kind of hungry. Okay. <laughs> uh, a lot of. Who has an example with a lot of? Do you have an example with a lot of, Sonia? A lot of students are uh, happy? Happy? Okay, a lot of the students are happy. I love that one. Okay, there we go. A lot of the students are happy. Thank you, Sonia, for bringing some some light into this darkness. Um, Dennis, do you have an example with some? Would you be able to provide us with an example with some? Some students eh, class online. Some students, vamos a ver si la puedo construir basado en eso. Some students have classes online. Vamos a ver si así funciona. Sí. Some students have classes online. Porque, ajá, solamente teniendo la base, some student class online nos faltaba un poquito de información el poder saber verdad ¿Qué, qué pasa con esos estudiantes podría ser por ejemplo some students missed their classes online se perdieron las clases en línea como es el caso esta noche específicamente de Alex por ejemplo um, so yeah some students have missed their classes online and we are going to have José Carlos you're going to be the one reading this once tonight please Okay, many people are sorry are tired. Mm -hmm. Many people are tired. A lot of students are happy. Some mm -hmm. students missed, uh, missed, missed their class online. Their classes online. Great. Yeah. yeah, in this case we can do use class you right there because I mean it's only one, maybe the one we're talking about. So yeah, okay. only one. Some students miss their class online. Or you can only just say Mr. Class, you know, it depends. Dependiendo, obviamente, de, del contexto, puede evolucionar la, la oración. Pero ahí tenemos: many, sí, para muchos, muchas personas están cansadas. A lot of, bastantes, o bastantes estudiantes están felices. Um, some, algunos, algunos estudiantes se perdieron su clase. So, yeah, those are great examples. Y parece que yo hablo acerca de deportes y ustedes hablan acerca de estudiantes. Bueno, um, there we have now the non too positive ones. Esas son las no tan positivas. Y vamos a hablar ya ahora acerca de not many, que es un contraste al many, ¿sí? O sea, que serían no muchos, a few, algunos, y few, que es pocos, ¿sí? A few, eh... A pesar, ¿verdad? Que, que puede tener diferentes interpretaciones, pero la más apropiada cuando hablamos de personas se va a referir de esa forma, como algunos. Y few solo será pocos. So, um, vamos a ver. Ahorita vamos a elegir. A ver, ¿do I have, have any student here who is 21 years old? ¿Quién tiene 21 años? Sean honestos, alguien que tenga 21. No, 21. No. Okay, so 22 years old. No. Creo que me están mintiendo. Erika, how old are you? 20. 20. Ah, dang it. Okay. Yo ya esperaba que dijera 16. <laughs> okay. Uh, <laughs> uh, let me see. Okay, vamos a ir por una táctica diferente. Ta -ta -ta No todos tienen la cámara encendida, por eso es que no se puede llamar así, basado en eso. Um, Erika, give me an example with not many, a, a student with 20 years old. Um, not many people like football. Football. Okay. Okay. No basketball. <laughs> no. I mean, we're talking about American football in this case. You know, it's, it's football. Like but the, there's like the ball. The, yeah. So yeah. No. No biggie. We're not being offensive here. Okay. Um Someone who has two kids. tenga niños. Sí. Traigame su zapato niños. Someone with two kids. No two kids two kids, nadie. three kids. okay. two. okay. jose carlos, two kids. an example with a few. a few. okay. a few people. Yeah, or a few salvadorians eh, know the beach. a few salvadorians. salvadorians know the beach. yes. No. Uh, yes. Now the beach. Hey, a few Salvadorians know the beach. We. There you go. A few Salvadorians know the beach. Unos cuantos salvadoreños conocen la playa. Alguno. Uh -huh. Algunos. Uh, sorry, is. Uh, don't. don't. Yeah. Yeah. That, that's what I thought. That's Thank what you. I thought. Yeah. Don't. Don't know the beach. Oh. A few Salvadorians don't know the beach. Maybe those people probably those people from like um Tavañas, maybe, I don't know, probably. A few Salvadorians don't know the beach because I mean we are a coastal country and we are also a tiny country at the same time. So yeah, it's very 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 weird that someone doesn't know the beach. Okay, um and someone with a white car. A white car? No white car. Hay a carro blanco, ¿no? El vecino con carro blanco. <laughs> no. Okay, so okay, Carlos, Luis Carlos. <laughs> your neighbor has a white car. Este, you. I am I'm person of few friends. Okay, oh good. I'm a person of few friends. Oh, uh, a few friends. Soy una persona de pocos amigos. Okay, nice. Um, great. So we have these three examples. Good examples, by the way. This time we didn't focus on one specific thing. Aparentemente, uh, alguien se fue por deportes, como yo hice. Alguien más habló de salvadoreños, como um, hicieron en la segunda tanda. Y luego alguien más habló acerca de sí mismo. So, nice. Um, Melissa, you're going to be reading this ones so please go ahead whenever you feel ready to do so okay eh, no many people like football a few salvadorians don't know he bitch. i am a person of few friends okay nice me gustó también el ejemplo de luis, de luis carlos por un motivo y es porque utilizó el, el quantifier en el medio de la oración porque no es como eh, necesario que cada vez el quantifier esté al principio, ¿verdad? No siempre tiene que ser de esa forma. A veces se van a encontrar con, con cantidades o quantifiers que están en el medio o al final de, de la oración. Como por ejemplo, si esto lo cambiamos a que funcione la oración con tipo objeto, o sea, o que los, el sujeto pase a ser objeto, sería más bien, sorry. Um, the beach is known. Esto ya es algo un poquito más, más de, de gramática intensa, ¿verdad? It's known by a, a, a few Salvadorians. A few Salvadorians. Como si está lejos la compu me cuesta más escribir. Bueno, ok. So the beach is known by a few Salvadorians. Aquí está en el, en el, en el medio de la oración. ¿sí? Antes de el que en este caso funciona como objeto de la oración. Aquí, de cierta forma, la playa es el punto importante, ¿verdad? Al principio eran los salvadoreños, en este caso ya es la playa. Pero por eso es que al principio también el quantifier estaba al principio, ¿sí? O que al, el, en la primera oración estaba al principio, ya que estaba recayendo el peso completo sobre los salvadoreños, porque ellos eran, y en este caso también siguen siendo, la parte que de cierta forma recibe esa cantidad, ¿ok? Porque no se podría poner. Um, a few the beaches known by Salvadorians, o sea, no verdad, sino que son Sí, dígame. ¿Cómo se traduce known al español? Known, conocido. Uh -huh. Conocido. Ah, ah sí. ya, ya. Ya, okay. yeah, conocido. Gracias. Este sería sería ya como en, en, en tipo pretérito perfecto, o sea, en pasado perfecto, conocido, algo que ya, ya sucedió. Known. Uh, Luis, iba a consultar algo. Sí, una pregunta, se escribe ¿Salvadorans o salvadorian. Ah, se pueden ambos. ¿Ah? Sabía que, oh, alguien, yeah. que alguien iba a pasar. Sabía yo que en algún momento iba a salir. Así ah, es que ambos se pueden. A mí me gusta más Salvadorans porque es más corto. Salvadorans así nomás. Pero ambos son reconocidos en inglés. ¿Y la pronunciación? Um, el otro, este se dice Salvadorians. O sea, como más con la I que suena un poquito. Salvadorians. Y el otro es Salvadorians. Oh, yeah. Ajá, salvadorans, y Salvadorians. Yeah, there you go. Thank you because you asked. Sí, yo esperaba que alguien lo hiciera porque no quería tener que, que revelar el secreto. Um, bueno, entonces, ajá, ¿verdad? Esa es una, es una de las cosas que a veces sucede, que, o sea, no estamos como con la obligación. Oh, perdón, José Carlos, tenía una consulta. Sí, el, solo el ciento. ¿cuál es ese de cantidades? De... Oh, sorry, es cierto, eso no se lo son de acá. Ok, este sería que cumpla con 25%, este de a few ya vendría siendo más o menos como un 20%, ¿sí? En, ese, en esa cantidad vendría cayendo, y few ya sería más como un entre 15 y 10%, ¿sí? Porque, o sea, ya es bastante, bastante poco. Entonces, así sería como se quede como en la escala, ¿verdad? Estos tres, not many, el 25%, porque no es tantos, pero igual aún son algunos algunos cuantos, um, a few, it's only the 20%, and then few, it will land on a 10%. Ok, entonces, súper bien, eh, buenos ejemplos de hecho, y vamos a pasar cuando estén listos, ya que tengan la, la um, copiado, a lo que sería la última, que es el no one, o sea, el que ya básicamente nadie quiere hacer, ¿sí? No one. And here we have it. No one es el último quantifier y en este es en el que se habla acerca de que a nadie le gusta nada de lo que tiene que ver con eso. Um, like, per se, uh, let me see. Melvin, would you mind giving us an example using no one, please? Eh, no one es ninguno, ¿verdad? Yeah. Or nadie. Uh, no one is my girlfriend. <laughs> Sorry, teacher. Creo que lo dije mal. <laughs> um, no, pero hey, puedo tomar agua. No se me ocurre nada, Ouch. no se me ocurre nada. <laughs> Ouch, uy. Ouch. That hurt. Nobody, también se puede utilizar nobody. Sí, okay, okay. aquí ah, decidí sí. utilizar el nobody porque estamos hablando de una persona y eso es algo que también a veces se puede ajá, llegar a, a ser confuso. No one y nobody se puede utilizar eh, either way, pero es más correcto cuando hablamos de personas decir nobody. Sí, pero igual se puede decir no one. Um, pero digamos, no one. Y esto es una cosa bien, bien compleja porque a cada rato se, se utiliza de esa forma. No one single, y eso es como para hacer un énfasis bastante grande en que a nadie le gusta eso, como por ejemplo, no one single... Um, there we go. No one single Barça fan is happy with PSG. ¿Sí? o sea, no one single. Eso significa que nadie, absolutamente nadie, está de acuerdo con esto. Este single, sí, estoy viendo que Sonia está como con la cara como en serio. <laughs> eh, se utiliza para eso, para darle un énfasis como todavía más profundo al hecho de que a nadie le gusta, o sea, en absoluto. Sí, o sea, tú puedes decir solo um, no one, pero ¿cuál es el problema? También, cuando utilizas el no one no puedes de inmediato ya utilizar eh, un, un sujeto sí el no one por lo general va a ser utilizado al final como por ejemplo si yo digo um, no sé no quiero utilizar un ejemplo malo a ver uh, Nadie come, nadie le gusta comer pupusa con tenedor. Ah, okay, 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 okay. Great. And forks should be matched by by no one. Pupusas and forks should be matched by no one. ¿Sí? el no one así solito casi siempre se utiliza al final de las oraciones. Y esa es una cosa importante, porque ustedes no pueden decir no one pupusas and forks should be matched. Eso no tiene sentido. Entonces, por eso también es que se utiliza ese, ese single en medio, porque está, está haciendo como la identificación, ¿verdad? De que a nadie, pero después ya eh, mete el single, o sea, que significa también eh, solo, digamos, o sea, que no hay ni siquiera una sola persona que se oponga a esa idea o esa regla y ya menciona el sujeto, o sea, quiénes o quiénes son los que forman parte de ese grupo que no están de acuerdo con esto. Pero por eso mismo el no one por lo general va a ser utilizado al final. ¿sí? O sea, porque es tan solitario que mejor se vaya al fondo. Así como Melmi Lo siento. Qué triste. Está tan solo que mejor se vaya a la esquinita con la bandera. Sorry. Ay, Vi la, la, por... la, Vi de la, la oportunidad y la tomé. Ok. Sí. Uh, ok, so that was part of the quantifiers. Ahora en, creo que ya sería demasiado tarde para hablar acerca del present continuous, por lo tanto creo que mejor vamos a quedarnos hasta acá lo de los quantifiers por ahorita. Eh, así que, ajá, por ahorita entonces lo que vamos a hacer es tratar de proponer un par de ejemplos más con esto mientras, mientras se nos llega el tiempo para aquellos que no han tenido práctica todavía. Entonces, si estamos hablando quizá, no sé, Mayra, ¿será que nos podría colaborar? ¿Será que intentamos a ver si funciona? Yo sé que puede ser que sea complicado, pero si quiere, um, podría hacer una con all, sí, que es un bastante sencillo. Eh, teacher, es solo una oración, ¿verdad? Sí, solamente una. Um, hola, hola, ¿es Is your love tonight? OK. Ok, <laughs> <laughs> Okay, pretty tight. <laughs> Ok, there you go. No, nadie dijo que tenía que hacer una oración específica acerca de algo. Pues sí. ¿no? All I need is your love tonight. And ahí estamos hablando otra vez acerca, ¿verdad? De una, en este caso, necesidad. Sí, y esto es todo lo que necesito. No necesito comerme mi cena, sino que solo tomo esta noche. Las pupusas. Las pupusas también, ajá, las pupusas de chalate. ¿Eso comió? Sí. Ah, cool, cool. Sí. Por lo que le pregunté a Mayra que participara, así porque me, me escribió temprano que iba a estar en Chalate, que no iba a tener buena señal, entonces por eso era como una prueba. Bueno, a ver, uh, let's see, um, Lucía, hoy no he escuchado tanto a Lucía, así que vamos a ver, Lucía, tell me, Lucía, nearly all. Defiéndase ahorita usted, mire, aquí tengo yo que los aliancistas son malos. Si usted le va a la alianza, si algún amigo suyo le va a la alianza, se puede desquitar. No, no. No me gusta el fútbol. Ah, ok, ok, ok. Nearly all. Nearly all watch. Watch. Magazine. magazine. Magazines. No, estamos hablando uh -huh. de, de uh -huh. qué? What? Ajá. Uh -huh. Estamos hablando de, de, de esta cosa de la que era como una, una revista. Ah, no. oh, okay, ok, ok, ok. Entonces ahí no sería watch, sí. Esa es, un, esa es una cosa bien Clear. And, uh, Noticiero, ¿cómo se dice? How the you news. Say ok, uh, watch the news. Ajá, the, uh -huh. the news. In the morning. Ok, the news in the morning. Nice, that was perfect. Ok, there we go. Ya, yeah. espero que ajá, uh -huh. eso de lo del watch, um, que sí, más o menos esté claro, porque es una, un verbo que a veces puede ser complicado. O sea, porque el watch por lo general, o, no por lo general, la regla del watch es que se utiliza para las cosas como videos o películas, ¿sí? O sea, como pictures, pero que se mueven, o sea, imágenes que, que se mueven, que tienen audio, que tienen movimiento. En cambio, las demás es solo look o sí, pero, ajá. Y conste que para las news también se puede utilizar el sí. ¿Por qué? Es mm. extraño, pero quizás sea más como por la costumbre, que antes, ¿verdad? Se veían las noticias en el diario y ajá, eran cosas que no se movían y se quedó a veces pegado. Porque a veces incluso en inglés está eso, que ustedes se aprenden la regla gramatical bien, pero luego vienen con su cultura o costumbre y la regla ya no juega, sino que juega la cultura o la costumbre. Porque pues sí, ¿verdad? Como dicen la costumbre, al final se hace ley. Bueno, uh, so nearly all watch nearly, the news in the morning. It's yo quería great. dar un ejemplo. Okay. De nearly all. Okay. Nearly all fans of Messi are sad. Okay. Um, ¿Sabes que para evitarnos el, el decir el off siempre? Podemos escribirlo así nada más. Nearly all Messi fans are sad. Sí. Nearly all Messi fans are sad. Eh, y cuando es así, como una marca, por decir así, porque el nombre de él verdad, ya puede ser utilizado tipo como una marca, no necesariamente vamos a utilizar el apóstrofe, que sería el caso en, en, en otros uh, contextos, y también porque ya estamos hablando de que es nearly all, ¿sí? o sea que casi todos. Entonces, pero otra vez, un buen ejemplo: nearly all Messi fans are sad. También tú puedes escribir los fans of Messi, pero para que tu inglés o para que la forma en la que lo escribes suene mucho más profesional o mucho más refinada, podría ser mejor Messi fans. Okay, uh, and most, we are going to get one last example and I consider this example will have to come from María del Carmen. Give me one example with most. Um, most children watch TV. Are watch TV. Most children are watch TV. Y esto de hecho tiene que ver con, el, con la parte que vamos a trabajar mañana, fíjense. Que es el continuo, ¿sí? Es el presente continuo, que es la, el tiempo en el que se le agrega el ing cuando una situación está sucediendo, está tomando lugar en el presente, y pues, ajá, verdad, va a seguir tomando lugar en ese mismo presente, se llama presente continuo. Y um, tiene ese cambio, que se le agrega esta ing al final del verbo. Most children are watching TV. Pero, ok, súper bien. Um, creo que most, no les dije cuál era la interpretación de most, y es um, la mayoría, sí, most básicamente se utiliza para decir así como la mayoría. Okay, so I think that is it for tonight. Sorry, it's basically 9:02. So we have to to get out of here. We have to leave. Um, espero que todos ustedes sigan practicando. Sí, mañana vamos a, a cubrir el resto de la clase que teníamos pendiente para hoy y también eh, la conversación que teníamos pendiente desde ayer, ¿verdad? Acerca de an invitation. Bueno, um, thank you guys very much for the examples. Thank you for participating in the class. Have a great night and see you tomorrow. Bye-bye. So, yeah, tell me, tell me, Just tell tomorrow. me. Solo ahí sí, nos hace el favor de hacer el comentario. Sí. sí, yo voy a tratar de hablar con Elena. Sí, gracias de hecho por, por traerlo a la mesa. Okay. Bye-bye, guys. Thanks. Bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.